And this lecture is going to deal with sin. Esta clase va a tratar con el pecado. Death. La muerte. And imputation. Y la imputación. We're going to start by talking about sin and death. Vamos a comenzar hablando acerca del pecado y la muerte. You need to understand that sin and death cannot be separated. Ustedes necesitan entender que la muerte y el pecado no pueden ser separados. So in Genesis chapter 2 verse 17. En Génesis capítulo 2 versículo 17. We see that if man sins, vemos que si el hombre peca, he will die. Él morirá. And we see man returning to dust. Y vemos al hombre retornando al polvo. Chapter 3 and verse 19. En el capítulo 3, en el versículo 19. Turn to Romans chapter 1. Vamos allí a Romanos capítulo 1. Verse 32. Romanos 1 versículo 32. Y alguien que lo lea, por favor. Romanos 1:32. Quienes habían ofendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Okay, this is where God tells us. Aquí es donde Dios nos dice that those who practice such things, que aquellos que practican tales cosas, are worthy of death. Son dignos de muerte. What things? ¿Qué cosas? Things that are not proper. Cosas que no son apropiadas. Unrighteousness. Injusticia. Wickedness. Maldad. Greed. Ambición. Evil. Maldad, full of envy, está lleno de envidia, murder, asesinato, strife, contienda, deceit, engaño. You see the list. Ustedes ven la lista que hay acá. You understand that this is rooted in the fall. Y ustedes pueden entender que esto está arraigado en la caída. You need to see something of the nature of man here. Ustedes necesitan ver algo de la naturaleza del hombre aquí. Our nature before Christ. Una naturaleza antes de Cristo. And we need to thank the Lord for saving us from this. Y nosotros necesitamos darle gracias al Señor por habernos salvado de esto. Because verse 32 says that those who practice such things, dice el versículo 32 que los que practican tales cosas, are worthy of death. Son dignos de muerte. And so there is no separation here between sin and death. Así que aquí no hay separación entre el pecado y la muerte. Where sin is found, death is found. Donde se encuentra el pecado, allí también se encuentra la muerte. Turn to 1 Corinthians 15. Vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y leemos el versículo 22. We've looked at this before. Ya hemos mirado a este versículo antes. But just so we understand. Pero es para que entendamos that death, que la muerte is attached to Adam here. Está adjuntada a Adán aquí. Those who have descended from Adam. Aquellos que han descendido de Adán. And so, verse 22. Así que en el versículo 22. Shall I ask so much for you? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. How many in Adam will die? ¿Cuántos morirán en Adán? Todos. And how many in Christ will be made alive? ¿Y cuántos en Cristo serán vivificados? Okay. So, sin and death cannot be separated. Así que entonces el pecado y la muerte no pueden ser separados. Any more than righteousness and life can be separated. Tampoco como la justicia, light and righteousness and life. Como la vida, tampoco como la vida y la justicia pueden ser separados. Okay. You cannot separate righteousness and life. No se puede separar la justicia de la vida. You cannot separate sin and death. No se puede separar el pecado de la muerte. Death as a process,
La muerte es un proceso. Began at the moment of Adam's sin. Que comenzó en el momento en que Adán pecó. And so death is the result of sin. Así que entonces la muerte es el resultado del pecado. Look at 1 Corinthians 1:18. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Okay. So in salvation, así que en la salvación, in the Bible, cuando miramos en la Biblia, we see it referred to as you are saved. Vemos que se hace referencia como que somos salvos. You are being saved. Estamos siendo salvos. Like here. Así como aquí. And you will be saved. Y seremos salvos. Okay. With respect to fallen mankind, con respecto al género humano caído, there's a sense in which they have died. Hay un sentido en el cual ellos han muerto. They are dying. Ellos están muriendo. And they will die. Y morirán. Okay. We see something called already not yet tension. Ya hemos visto esa tensión que se llama el ya, pero el todavía no. Throughout the Bible. Y lo vemos a través de la Biblia. And this is another case of this. Y este es otro caso de esto. So you understand that when man ate of the tree. Así que ustedes entienden que cuando el hombre comió del árbol, he is guilty. Él es culpable. At that moment. En ese preciso momento. He is dead. Y está muerto. At that moment. En ese preciso momento. This is a lot like when a person is saved. Esto es mucho como cuando una persona es salva. They are justified at that moment. En ese momento son justificados. And so they're alive. Y están vivos. And then we see man going further away from God throughout the Bible after the fall. Y vemos a los hombres apartándose a través de la Biblia, apartándose de Dios, y lo vemos después de la caída, apartándose de Dios. And so while they're dead, we see them perishing. Y mientras ellos están muertos, los vemos pereciendo. And then we contrast this with Christian for people who are saved. Y luego lo contrastamos con personas que son salvas. Though we're alive, we're being sanctified. Y aunque estamos vivos, estamos siendo santificados. We're being made more like Christ. Estamos siendo hechos más como Cristo. Who is the perfect image of God. ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? And then in Revelation, y luego allí en Apocalipsis, we learn of this second death. Aprendemos de esa segunda muerte. This is the final state of the fallen man. Este es el estado final del hombre caído. And we would contrast this with, glorification. Y contrastaremos esto con la glorificación. The final state of the person who's been redeemed. El estado final de la persona que ha sido redimida. Okay. But just so you know that there's a sense in which death is a process here. Así ustedes saben que hay un sentido en que la muerte es un proceso aquí. That began at the moment of Adam's sin. Que comenzó en el momento en que Adán pecó. Let's look at 2 Corinthians chapter 2. Miremos en 2 de Corintios capítulo 2. In verse 15. Capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios son los gratos los de Cristo y los que se salvan y los que se pierden. Y lee el 16 también. 16. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas. And so Christians have a fragrance. Así que los cristianos tienen una fragancia. Among those who are being saved, entre aquellos que están siendo salvos, we are a fragrance of life to life. Nosotros somos una fragancia de vida para vida. Among those who are perishing, entre aquellos que mueren, que perecen, we are a fragrance of death to death. Somos una fragancia de muerte para muerte. And so you see, those who are in sin,
Así que ustedes ven, aquellos que están en pecado, they are perishing. Ellos están muriendo. Those who are in Christ, aquellos que están en Cristo, they're being saved. Ellos están siendo salvados. Okay. This, by the way, will help you when you pastor a church. A propósito, esto les ayudará cuando ustedes pastorean iglesias. And you're trying to figure out how to reach the world. Y están tratando de llegar a la forma de cómo alcanzar el mundo. Don't follow the ways of man here. Y en este intentar, no traten de seguir las formas que muestra el mundo. Don't cover up the fragrance of the gospel. No cubran esa fragancia del evangelio. It's supposed to smell like death. Se supone que debe de oler a muerte. To those who are perishing. Para aquellos que están pereciendo. And trust God. Confíen en Dios. That the gospel is the power of God to save. Confíen en Dios que el evangelio es el poder de Dios para salvación. That Jesus will not lose one of the ones the Father gave him. Que Jesús no perderá ninguno de los que el Padre le dio. And you will be an aroma of life to life. Y ustedes serán un aroma de vida para vida. To those who are being saved. Aquellos que están siendo salvos. You're faithful to the gospel. Simplemente manténganse fieles al evangelio. Okay. And then in 2 Corinthians 4:3. Second? Yeah, 4:3. Y vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oh, en 4, sorry. Y lee también el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Okay, so we see that people are perishing. Así que vemos que las personas están muriendo, están pereciendo. These are the ones who are outside of Christ. Estos son aquellos que están fuera de Cristo. They cannot see the light of the gospel. Ellos no pueden ver la luz del evangelio. Remember, the nature blinded them. Recuerden que the fallen nature blinded them. Recuerden que la naturaleza caída los ha enceguecido. And they can't see the gospel of the glory of Christ. Y ellos no pueden ver el evangelio de la gloria de Cristo. And Christ is what here? How is he described? Y en Cristo, ¿sí? In Christ? Yeah, how is Christ described? Y aquí vemos cómo es que Cristo es descrito. He is the image of God. Él es la imagen de Dios. Remember where Christ he succeeded where Adam failed. Recuerden que Cristo tuvo éxito en donde Adán fracasó. Adam failed to be the image of God. Adán fracasó siendo la imagen para ser la imagen de Dios. So here comes Christ to be the image of God. Y aquí entonces aparece Cristo para ser la imagen de Dios. Okay. This is very important. Esto es muy importante. When you're dealing with the doctrine of man, cuando estamos lidiando con la doctrina del hombre. And who we are, y quiénes somos nosotros. As those created in the image of God. Como aquellos que hemos sido creados a la imagen de Dios. You see where it touches salvation there. Ustedes pueden ver dónde toca la salvación allí. Okay. All right, so sin. Así que el pecado. What is sin? ¿Qué es pecado? Have you ever heard of a man named J.C. Ryle? ¿Han oído de un hombre que se llama J.C. Ryle? Okay. I'm going to read some quotes from J.C. Ryle. Voy a leer unas citas de él, Yeah. In general. En general. Sin is that vast moral disease. El pecado es esa gran enfermedad moral that affects the whole human race, que afecta a toda la raza humana, of every rank, de cada rango, class, de cada clase, nation, de cada nación, people, de cada pueblo and tongue, y de cada lengua. It's a disease, es una enfermedad from which there never was, es una enfermedad de la cual nunca hubo, but one born of a woman, sino uno que fue nacido de mujer, that was free, que fue libre. Need I say? Need I say?
must I say? Debo decir entonces that one was Christ Jesus the Lord. Que ese uno que fue nacido de mujer, que fue libre del pecado, es Jesús el Señor. Okay, we had a question about how sin is transferred to descendants. Nosotros tenemos esa pregunta de cómo fue el pecado pasado a los descendientes. We know for sure that it comes through Adam. Y por de seguro conocemos de que viene a través de Adán. This is what gives the virgin birth its significance. Y esto es lo que le da al nacimiento virginal su significado. When Christ comes into the world, cuando Cristo viene al mundo, he does not have Adam's guilt imputed to him. Él no tiene la culpa de Adán imputada a él. Okay, he's the pure, spotless lamb. Él es el cordero sin mancha, puro y sin mancha. He doesn't come into the world condemned. Él no viene al mundo condenado. Which, by the way, is another huge error. Lo cual, a propósito, es otro gran error of the Roman Catholics. Que cometen los católicos romanos. Where I am from, de allá de donde yo soy, many people don't know that the Immaculate Conception. Muchas personas no saben que la concepción inmaculada refers to Mary. Se refiere a María. I live in a place where there are many Protestants. Yo vivo en un lugar donde hay muchos protestantes. And they have forgotten some of these issues. Y a ellos se les ha olvidado muchas de estos asuntos. And so, since they don't understand, y puesto que ellos no entienden, they want to build bridges to Rome. Ellos quieren construir puentes para Roma. But you understand the Roman Catholic doctrine. Pero ustedes entienden la doctrina católico-romana. That the Immaculate Conception refers to Mary. Que la Inmaculada Concepción se refiere a María. So this lesson that we're getting will help you. Así que esta lección que estamos viendo les ayudará. When we begin talking about imputation. Cuando comencemos a hablar acerca de la imputación. And the significance of the virgin birth. Y el significado o la significancia del nacimiento virginal. Okay, Mary's mother was not a virgin. María no fue una, como madre no fue una virgen. She was a child of Adam. Ella era una hija de Adán. Mary was a child of Adam. María era una hija de Adán. And that's why in the Magnificat she praises God for a savior. Y como leemos en el Magnificat, ella alaba a Dios por su salvador. People who don't have the imputation of Adam's guilt. Las personas que no tienen la imputación del pecado de o la culpa de Adán. They don't need a savior. Ellos no necesitan un salvador. From that guilt and condemnation. De esa culpa y de esa condenación. Okay, back to J.C. Ryle. Regresemos a la cita de J.C. Ryle. En particular, a sin consists. Un pecado consiste in doing. En hacer, saying, en decir, thinking, en pensar or imagining anything, o imaginar cualquier cosa that is not in perfect conformity, que no está en conformidad perfecta with the mind and law of God. Con la mente y con la ley de Dios. Sin, el pecado, in short, en resumen, as the scripture says, como lo dice la escritura, is the transgression of the law. Es la transgresión de la ley. It's 1 John 3:4. Lo vemos en 1 Juan 3:4. The slightest outward. Sí, el abandono más sutil, bien sea interno o externo. From absolute mathematical parallelism. Del paralelismo absoluto matemático. With God's revealed will, con la voluntad revelada de Dios and character, y el carácter constitutes a sin, constituye un pecado and at once makes us guilty in God's sight. Y de una nos hace culpables a la vista de Dios. Okay, so the slightest departure, así que el apartarse más leve from the voluntad
prescriptiva. De la voluntad prescriptiva. Is a sin. Es un pecado. El apartarse más leve de la voluntad prescriptiva es un pecado. Okay, that's God's revealed will. Esa es la voluntad revelada de Dios. And the slightest deviation. Y esa desviación más leve. From perfect conformity. De esa conformidad perfecta. With the character of God. Con el del carácter de Dios. This is sin. Es un pecado. Okay. By one man's sin. Por un hombre el pecado. Death. By one man, sin entered into the world. Por un hombre el pecado entró al mundo. And that which is born of the flesh is flesh. Y aquello que es nacido de la carne es carne. We are by nature children of wrath. Nosotros por naturaleza somos hijos de ira. The carnal mind is at enmity with God. La mente carnal está en enemistad con Dios. En enemistad con Dios. And out of the heart proceeds evil thoughts and adulteries. Y del corazón sale los malos pensamientos, los adulterios and the like. Yeah. Y cosas similares. Let's look at Psalm 51:5. Vamos a ir a Salmos 51. 51:5. Vamos a Salmos 51, versículo 5. Sí. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Was David in the garden? ¿Estuvo David en el jardín? So how can he say that he is conceived in sin? ¿Cómo es que él puede decir que fue concebido en pecado? And he was brought forth in iniquity. Que él fue concebido, formado en maldad. Okay. This is going to speak to the nature of man. Esto va a hablar de la naturaleza del hombre. This is who we are. Esto es lo que nosotros somos. It's not just who David is. No es solamente lo que David es. It's who you are. Es quiénes son ustedes. And who I am. Y quién soy yo. Apart from Christ. Apartado de Cristo. Okay. And so we know by now. Así que por el momento sabemos that there was a great calamity. Que hubo una gran calamidad. A catastrophe. Hubo una gran catástrofe. Which took place in the nature of man. Que tomó lugar en la naturaleza del hombre. We went from posse non peccare. Pasamos de posse non peccare. Able to not sin. Ser capaz de no pecar. And posse peccare, able to sin. Y posse peccare, ser capaz de pecar. Non posse non peccare. A non posse non peccare. We are not able to not sin. No somos capaces de no pecar. We are conceived in sin. Somos concebidos en pecado. We are brought forth in iniquity. Hemos sido formados en maldad. So we have this guilt of Adam attached to us. Así que tenemos esta culpa de Adán ligada a nosotros. Now let's turn to Psalm chapter 32. Vamos a mirar al Salmo 32. Psalm 32. Verses 1 and 2. Salmo 32, y vamos a leer los primeros dos versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. I want you to see three key words for sin in the Old Testament. Quiero que vean tres palabras claves para el pecado en el Antiguo Testamento. And I want you to understand what they mean. Y quiero que entiendan qué significan. Okay. In Psalm chapter 32. Allí en el capítulo 32 de los Salmos. We find all three of these words. Encontramos a estas tres palabras. In verses 1 and 2. Las encontramos en los versículos 1 y 2. In verse 1 we see the word transgression. Miren que en el versículo 1 vemos la palabra transgresión. We see the word sin. Vemos la palabra pecado en el 1 también. And then in verse 2 we see the word iniquity. Y en el versículo 2 vemos la palabra iniquidad. These are three
ways that sin is referred to in the Bible. Y estas son tres formas con las cuales se refiere al pecado en la Biblia. Okay. You see transgression. Vemos transgresión. Here's what transgression means. Miren lo que significa esta palabra de transgresión. It is a breaking of God's law. Es un quebrantamiento de la ley de Dios. It is rebellion. Es rebelión. It is when God says you must not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Es cuando Dios dice no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. It is forbidden. Es prohibido. And Adam, he transgressed this command. Y Adán, él mismo transgredió este mandamiento. Okay. The second word, sin. Ahí tenemos la segunda palabra, pecado. Sin is missing the mark. La palabra pecado es no darle al blanco. When I was in seminary, cuando yo estaba allí en el seminario, I was taught that the word sin, a mí se me enseñó que la palabra pecado was an archery term, era como un término, era un término de arquería. And that it referred to missing the bullseye. Y eso se refiere a no pegarle al blanco. Yeah, and so. It's a failure. Así que es un fracaso entonces. To hit the mark. Es un fracaso no darle al blanco. What mark do you think that sin misses? ¿Qué blanco, a qué blanco no le da el pecado? To fulfill the will of God. And in what way? ¿En qué sentido? No cumplir la voluntad de Dios. No cumplir la ley. Not to fulfill the law of God. Okay. But why is that bad? Pero ¿por qué eso es malo? It's transgression of the law. Yeah, but why is it bad to transgress the law? Pero ¿por qué es malo transgredir la ley? Because we are images of God. That's it. Whoever said, yeah. Muy bien. Allá, David. The mark. Remember, this is the context of the class. Recuerden el contexto de la clase. The doctrine of man. La doctrina del hombre. We're trying to learn who we are. Nosotros estamos intentando aprender quiénes somos. We're made in the image of God. Somos hechos a la imagen de Dios. When we speak of sin, cuando nosotros hablamos del pecado, and we speak of missing the mark, y cuando hablamos de fallar el blanco o errar el blanco, we're missing the mark of the image of God. O errar el blanco de la imagen de Dios, He is perfect. Él es perfecto. That's why transgression of the law is bad. Por eso es que la transgresión de la ley es mala. Because God he doesn't transgress the law. Porque Dios no transgrede la ley. So remember, don't tell lies. Recuerden, no digan mentiras. Why? Why does it matter? ¿Por qué? ¿Por qué importa no decir mentiras? Because God doesn't tell lies. Porque Dios no dice mentiras. And you're an image bearer. Ustedes son portadores de la imagen de Dios. And so that's why it matters. Por eso es que importa. First word is transgression. O sea que la primera palabra que tenemos acá es transgresión. Breaking of God's law. El quebrantamiento de la ley de Dios. The second word is sin. Y la segunda palabra es el pecado. It's missing the mark. Es errar el blanco, no darle al blanco. The mark of God's perfect image. El blanco de la perfecta imagen de Dios. And the third word is iniquity. Y la tercera palabra que encontramos es iniquidad. Iniquity is perverting. Así que iniquidad habla de pervertir, twisting, de torcer, corrupting, de corromper. It is to pervert the image of God. Es pervertir la imagen de Dios. To twist or corrupt the image of God. Es torcer o corromper la imagen de Dios. So all of these are related to the image of God. Así que todas estas están relacionadas con la imagen de Dios. Okay. But David says something very interesting here. Pero David dice algo muy interesante aquí. You see, he says, how blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Miren lo que dice aquí, pueden verlo, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad.
Okay, we want to study this word impute. Queremos estudiar la palabra no culpar o como dice él en inglés imputar. It is a biblical word. Es una palabra bíblica. And when you find a word in the Bible that is hard to understand. Cuando ustedes encuentren una palabra en la Biblia que es difícil de entender. Or that you don't use in everyday language. O que ustedes no usan de manera normal en el lenguaje diario. Make sure you understand it. Asegúrense de que ustedes la entienden. Okay. It's also in the 1689. También se encuentra en la Confesión de Fe de 1689. In the Westminster. Y también en la de Westminster. So if you have your confessional statement. Así que si tienen su declaración de fe allí. You want to turn to Article 6. Vamos al artículo 6. Paragraph 3. El párrafo 3. Of the creation. No, the fall of man. The fall of man. Vamos a hablar allí, esa es la lección 4, la caída y el pacto. Paragraph 3. Y vamos a leer el párrafo 3, está en la página 38 para los que tienen la confesión de fe. Los que tienen esta, la página 38. Okay. So, if someone wants to read that. I will read it. Voy a leerla para ustedes. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Okay. Do you see where it says that they being the root? ¿Ven allí donde dice que siendo la raíz, que dice siendo ellos la raíz? That's Adam and Eve. Dice Adán y Eva, se refiere a Adán y Eva. They're the root of all mankind. Ellos son la raíz de todo el género humano. And so if the root is bad, así que si la raíz es mala, the tree will be bad. El árbol será malo. And so here too with mankind. Y aquí también lo vemos con el género humano. It says that the guilt of this sin, dice que la culpa del pecado, was imputed. Fue imputada. Okay. The guilt of the sin was imputed. La culpa del pecado fue imputada. So we're going to want to make sure we understand what the word guilt means. Y entonces queremos entender lo que significa la palabra culpa. And so turn to Philemon. Así que vamos entonces a Filemón. 18. Filemón 18. Filemón 18. Si en algo te dañó, lo que debe, ponlo a la fuente. But if anyone has wronged you, just wait. Okay. So, do you see where it says charge that to my account? Ven ahí donde dice ponlo a mi cuenta. Charge that to my account. Ponlo a mi cuenta. Lo pueden ver. Okay. That's going to be this concept of imputation. Este va a ser ese concepto de imputación. Okay. Look at 2 Timothy chapter 4. Vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 4. In verse 16. 2 de Timoteo 4, versículo 16. You'll want to remember the Bible verses here. Recuerden que aquí ustedes quieren recordar estos versículos. You'll want to remember Philemon 18. Quieren recordar también a Filemón 18. That's a hint, yeah. Como una clave. All right. And 2 Timothy 4:16. Así que en 2 de Timoteo 4:16 leamos. 2 de Timoteo, 2 Timoteo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Okay. May it not be counted against them. Dice que no les sea tomado en cuenta. Okay. This is going to be the concept of imputation. Este va a ser el concepto de imputación. Okay. Is it First Timothy or Second Timothy? Second Timothy 4:16. 4:16. Uh-huh. Yeah, where it says. No. Yeah, that they all deserted me. Mm-hmm.
but may it not be counted against them. Uh-huh. This is the concept of imputation. Este es el concepto de imputación. Okay, may it not be imputed to their account. No le sea imputado a su cuenta. And then 2 Corinthians 5:19. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. What is the verse? 5:19. Alguien que lo lea, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Okay. You see where it says not counting their trespasses against them. Recuerden, miren, pueden verlo ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Okay, this is the concept of imputation. Aquí vemos nuevamente el concepto de imputación. And it's in many places in scripture, y dice en muchos lugares de la Escritura, and a proper understanding of imputation, y un entendimiento apropiado de la imputación, is a necessary condition. Un entendimiento apropiado de la imputación es una condición necesaria for a proper understanding of salvation. Para un entendimiento apropiado de la salvación. And the doctrine of man's need for salvation. Y la doctrina de la necesidad del hombre de salvación. So we'll look more at this after the break. Después del descanso vamos a ver algo más de esto.